Buenos días, presidente. En el caso de Perú, el nuevo gobierno peruano ha informado que le pasaron a México el expediente judicial de Lilia Paredes. Quería preguntarle si ya lo han revisado y qué pasaría si el nuevo gobierno pide a México la extradición. Pues nosotros vamos a defender el caso. No sé qué información tenga Pablo sobre eso, que quiera ampliar. Gracias, presidente. En efecto, el mismo día, en el mismo acto en el que me entregaron la nota declarándome persona non grata y nos entregaron los salvoconductos para que la esposa del presidente y sus hijos menores pudieran viajar con todas las seguridades a México. Nos entregaron también un expediente sobre las actuaciones judiciales que se siguen en contra de Lilia Paredes, sobre la investigación en la que está involucrada. Pero aquí también creo que es muy importante decir y recordar que fue el jueves mismo una sala penal en el Perú declaró infundada, declaró o rechazó la medida de comparecencia que se había fijado en contra de Lilia Paredes, es decir, ella tenía que comparecer cada cierto tiempo frente a las autoridades para verificar que estuviese en el Perú. Bueno, pues esa medida se levantó porque la sala de cuestiones penales no encontró que la decisión hubiese estado bien motivada. Entonces, es un expediente que por su volumen lo traje yo conmigo y será entregado, por supuesto, será procesado en la Cancillería y entregado a las autoridades competentes del Gobierno de México. ¿Podría ser extraditada en caso de que hubiera la solicitud? Pues habría que recibir una solicitud de extradición, pero el asilo político que ha otorgado México tiene efectos amplios. ¿El presidente Castillo mantiene su petición de asilo? Por lo menos la petición que hizo el mismo 7 de diciembre me fue ratificada a mí verbalmente el día 8 de diciembre. Embajador, ese efecto que usted dice que es amplio, ¿podría estar arriba de una solicitud de extradición? Esto, recordemos que la etapa en la que está el caso de la señora Lilia Paredes es en investigación, no ha habido todavía una consignación, no ha iniciado un proceso, y eso es muy importante, ¿no? También si nosotros vemos la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954, pues dice que en principio no se le puede conceder asilo a las personas que son imputadas por un delito, que son ya sentenciadas. Ahorita estamos en una etapa de investigación. Y además de todo, independientemente de eso, es México como Estado asilante el que determina la naturaleza de los delitos que se le imputan a la persona que solicita asilo. Es decir, si para México se trata de un delito político, bueno, pues el Estado peruano tiene que aceptarlo así. En pocas palabras, está iniciando el proceso y corresponde a México decidirlo.